Hola, hola, mi gente linda de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo el día de hoy desde la tienda de Bodega Aurrerá y vamos a estar haciendo un recorrido por el área de electrónica de esta tienda. Así que acompáñenme a ver. Aquí ya me encuentro en el pasillo donde están todas las pantallas y vamos a comenzar con la primera. Es esta pantalla. Y su precio de esta pantalla es de $6,800 pesos de la marca Advio de 55 pulgadas 4K. La siguiente es esta, que esta tiene un precio de remate de $12,990 a $11,041 pesos de la marca Pioneer de 55 pulgadas 4K. Tiene un precio de remate. Y la siguiente es esta pantalla. Su precio de esta pantalla es de $7,690 de la marca Philips de 55 pulgadas Ultra HD 4K. La siguiente es esta de la marca Philips de 50 pulgadas Ultra HD 4K en $5,490 pesos. Vamos a continuar con la siguiente y toca el turno de esta marca Hisense 43 pulgadas Full HD en $5,990 pesos. La siguiente es esta pantalla que cuesta $5,270 pesos de la marca TCL 40 pulgadas. Y en la parte de abajo también había más pantallas, así que voy a mostrárselas. Esta cuesta $2,590 de la marca Advio 24 pulgadas. Aquí les muestro otra pantalla también. Su precio de esta pantalla es de $3,490 de la marca Advio de 32 pulgadas HD. Continuando con la siguiente, toca el turno de mostrarles esta pantalla de la marca Samsung de 40 pulgadas en $5,890 pesos, Full HD LED. Pueden sacar también cualquiera de estas pantallas a crédito con tarjetas participantes, hasta 12 meses sin intereses. Aquí les muestro otra de la marca Samsung en $5,890, 40 pulgadas, Full HD LED. Y la siguiente es esta pantalla, que esta pantalla cuesta $5,490 de la marca TV de 50 pulgadas 4K. Y aquí les muestro otra pantalla. Su precio es de $6,390 de la marca JVC 49 pulgadas. Y aquí les muestro otra pantalla de $7,904 pesos. Anteriormente costaba $9,299. Es de 50 pulgadas de la marca Hisense. Y de este lado había más opciones, también quise grabárselas. Esta, por ejemplo, cuesta $3,890 pesos. Aquí estoy en el pasillo y estaba pasando bastante gente, de la marca JVC de 40 pulgadas. Aquí estaba yo, como les digo, en el pasillo, pero pues no importa que pasen personas. Después me vine de este lado, donde había más pantallas. Por ejemplo, está esta de la marca Advio de 40 pulgadas en $3,590 pesos. No estaba desempacada, estaba todavía en su caja, pero pues de todas maneras se las muestro. Y de este lado había más pantallas, como esta,
en 5,490 pesos, es de 50 pulgadas, 4K. Y les muestro la siguiente, que es esta pantalla, que esta pantalla cuesta $5,990 de 55 pulgadas de la marca ON 4K. Vamos a continuar con este recorrido y les muestro esta pantalla que es de la marca Advio de 55 pulgadas 4K en 6.800 pesos. La siguiente es esta otra pantalla que tiene un precio de remate de 12.990 a 11.041 pesos de la marca Pioneer de 55 pulgadas 4K. Tiene un precio de remate en este momento en tienda. La siguiente pantalla se las muestro y su precio es de 7,690 pesos de la marca Philips de 55 pulgadas Ultra HD 4K. La siguiente es esta que estaba apagada y su precio es de 5,490 de la marca Philips de 50 pulgadas Ultra HD 4K. Y la siguiente pantalla es esta pantalla, que su precio es de 5,990 de la marca Hisense de 43 pulgadas Full HD. Toca el turno de mostrarles la siguiente pantalla y su precio es de 5,270 de la marca TCL 40 pulgadas LED. Y les voy a mostrar estas pantallas que son las más pequeñas de la tienda y cuesta 2,590 pesos de la marca Advio de 24 pulgadas. Esta sería otra pantalla pequeña y su precio de esta es de 3,490 de la marca Advio de 32 pulgadas. La siguiente es esta pantalla de la marca Samsung 40 pulgadas Full HD LED en 5,890 pesos. Les muestro la siguiente pantalla, que es de la marca Samsung 40 pulgadas Full HD LED en 5,890 pesos. La siguiente es esta pantalla, que cuesta 5,490 de la marca TV 50 pulgadas 4K. Y la siguiente pantalla es esta pantalla que tiene un precio de 6,390, es de 49 pulgadas de la marca JVC. Y la última pantalla que les voy a mostrar en este recorrido es esta pantalla que tiene un precio de remate de 9,299 a 7,904 pesos, es de 50 pulgadas de la marca Hisense. Y esto sería todo por este recorrido. Gracias por ver. Gracias. Cuídense por ver mucho y nos vemos pronto. Los invito a que se suscriban a mi canal. Denle like a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba videos. Compartan y denle like. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos. Bye.